fuertemente gritaba y que insultos de más grueso calibre profirió. Es entre los dos. Entre los dos. Sí. Ah, César se estaba bañando. César se estaba bañando. O sea, la pelea fue con César medio desnudo. No. Él salió ya con Jean y con Polo, creo. Ya. Yeah. ¿Y por qué, digamos, cuánto tiempo pasa entre que ocurre la pelea y llega el serenazgo? La pelea habrá durado 5 minutos. ¿Y el serenazgo llega cuánto tiempo después? Al toque, o sea, llegó al toque que yo he salido. ¿Qué es 10 minutos? Más o menos. ¿Y el serenazgo toca la puerta, entran? ¿Cuántos son? Llegó uno. Él nunca entró. ¿Él no entró? No. ¿Y qué pasó luego? Ellos todavía seguían afuera peleándose. ¿Quiénes? Eduardo y César. ¡Qué ganas de joder! Por sí. Un velorio. ¿Por qué no van los dos al velorio? Pero ahora están los dos presos por una pelea de un velorio. Es una cosa muy sentimental que ellos tienen contra... Los hombres somos estúpidos. A veces nos peleamos por tonterías. Ya. También. Sí, imagínate. Porque al final de cuentas, si Eduardo quería ir al velorio, pues lo hubieran dejado ir al velorio. Y si no tenía plata, le hubieran dado los 20 soles y asunto resuelto, imagínate. Sí. Pero bueno. Y luego llega la policía. ¿Cuánto tiempo entra... después? La policía se demoró. ¿Una hora? Media hora aproximadamente. ¿Y por qué ustedes no recogieron la marihuana? ¿Por qué no? ¿No se imaginaron que iba a llegar la policía? No, claro que sí. O sea, ellos estaban tratando de llamar a la policía. Los del serenazgo, sí. Si tú sabes que el de serenazgo está afuera llamando a la policía, ¿por qué no recogen la marihuana que se ha quedado? Yo ya estaba afuera. Yo en plena pelea, yo salí del departamento. ¿A porque dónde? Yo sufro de depresión y... Sí, eres muy sensible, sí. Y claro. Y estaba yo afuera con mi perro y ahí sale Eduardo, ¿no? O sea, cuando llega la policía, tú ya no estabas en el departamento. Cuando llega el serenazgo tampoco. Pero tuvieron una hora entre que llega el primer serenazgo y no entra, y llega la policía... para recoger la marihuana del piso que estaba toda regada por el departamento. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tal vez nadie quería, no sé. ¿No pensaron que iba a llegar la policía? No, tampoco, no creo que se haya pensado, o sea... Yo creo que no calcularon que iba a llegar la policía. Pensaron que se iba a quedar el serenazgo y no pasó nada, ¿no? Aparte que era basurita, como se diría. Sí, pero normalmente... Por mucha basurita que sea, por inercia uno trata de botar la basurita o la esconde, pues, si sabes que va a llegar la policía, ¿no? Claro, sí. ¿Quién en ese sentido crees tú que tuvo la principal negligencia de no recoger la basurita? ¿Eduardo o César? No, Eduardo ya estaba fuera del departamento. O sea, quien debió recoger la basurita fue César Belaúnde, con Mariana. La verdad que ahí sí me... Pero eran ellos los que estaban en el departamento. Eduardo, tu novio, estaba afuera. Tú estabas afuera. Eran ellos los que estaban adentro. Y en esa hora tendrían que haber ordenado la cosa y guardar la basurita, el ripio, los moños. Llega la policía, no pasó nada, fue una pelea y chao. Sí, hasta dicen que lo tiraron al water o algo así. Dicen que han encontrado marihuana en el inodoro. Claro, pero no dicen que arriba del inodoro, en la parte de arriba, también se encontró. Bueno, tenemos que ir brevemente a la publicidad. Regresamos con Rocío Zapata. Yo te expreso lo que ya dije antes. Primero, mi solidaridad. Muchísimas gracias. Y segundo, mi indignación moral por la injusticia que se ha perpetrado contra Rocío, contra Mariana, contra César y contra Eduardo. Son 4 personas adultas, tenían marihuana en su casa para consumo personal, una cantidad pequeña... no sé, 200 gramos o algo así. ¿Y cómo puede ser que Mariana esté en la cárcel de Santa Mónica acusada de narcotraficante y que el señor Larrabiuri y el señor Belaúnde estén en una cárcel de Cañete? O sea, en el Perú van presos los que se fuman un porrito en su casa y los grandes ladrones, ¿no? Están todos de saco y corbata visitando el Hotel Country para hacer algún negocio petrolero. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido Rocío Zapata. Rocío milagrosamente está libre, porque en realidad Mariana Larrabiuri está presa en Santa Mónica y Eduardo Larrabiuri y César Belaúnde están presos en Cañete
y los cuatro, el lunes 12 de julio, estaban en el departamento de Miraflores con 257 gramos de marihuana cuando llegó la policía. ¿Por qué tú estás libre? ¿Por qué a ti no te han acusado? Yo agradezco mi libertad, eso sí, porque puedo ayudar estando afuera. Lo que estás haciendo, puedes tratar de defenderlos. Pero ¿cuál es el argumento legal o médico? Se supone que es por mi depresión. Tú tienes un certificado médico que acredita que eres una persona depresiva. Por consiguiente, ese certificado te exonera de ir a la cárcel. Se supone, sí. ¿Quién te dio ese certificado? Mi doctor, que es mi psiquiatra. Después me lo presentas, por favor. Sí. Sería bueno tener ese certificado por si acaso. No me vas a reír, por favor. Que ese psiquiatra, ese certificado te salvó. Si no, estarías ahorita en Santa Mónica con Mariana. Sí. ¿No? Pero hasta César también tenía certificado. O sea, César también tenía su psiquiatra y todo. O sea, las leyes en el Perú son tan estúpidas que si eres depresivo puedes fumar marihuana y no vas a la cárcel. Pero si eres feliz, no puedes fumar marihuana porque vas a la cárcel. Claro. ¿No? El feliz es culpable, el depresivo es inocente. Sí. Cojonudo. Sí, realmente. ¿Tú has ido a visitar a Mariana? No he podido porque, o sea, si yo voy son flashes. No te conviene. No me conviene. Los cuatro tienen al mismo abogado. ¿Quién es? Pepe Alemán. Sí. Sí. ¿Has ido a visitar a tu novio? No, ¿a Cañete? No puedo, es en Cañete. ¿Ellos fumaban asiduamente todos los días? O sea, ¿eran ocasionales? Ocasionales. ¿Tú, por ejemplo, con qué frecuencia fumabas? Yo creo que era la que menos fumaba porque yo sufro de insomnio, ¿no? Ah. Entonces era como para dormir. ¿Para dormir? Sí. Sí. Todos sufrimos de insomnio en estos tiempos. Sí. Si tú supieras la cantidad de pastillas que yo tomo para dormir, sí, me darían cadena perpetua. Y al final una pastilla es una droga que compras en una farmacia y la marihuana es una droga también, ¿no? Sí. Y ¿quién normalmente conseguía la marihuana para fumarla en casa y relajarse y dormir? Eduardo, yo sospecho que Eduardo, ¿no? Entre los dos. Entre Eduardo y César. Sí. ¿Se llevaban bien? Todo, sí. ¿Qué hacían Eduardo y César? ¿Trabajaban? Eduardo acababa de renunciar a su trabajo. Eduardo, yo sé que es tu novio y no quiero hablar mal de tu novio, pero cuando salió del departamento hizo unas declaraciones que a mí no me gustaron. Sí, a mí tampoco. Porque dijo, ahí arriba está Mariana Larraviur, ex Miss Perú, 1998, ella vende droga, es traficante de droga. Es su hermana, ¿cómo la va a delatar así? No, sí, claro, él se arrepiente ahorita. Me pareció espantoso que hiciera eso, ¿no? Sí, sí, él está muy arrepentido, se le bajó la presión, ha estado mal. Ya todo está, o sea, nos hemos visto. Se han abrazado. Bueno, ya está todo en paz. Pero él entonces estaba sin trabajo, había renunciado. Había renunciado, sí. ¿Qué edad tiene Eduardo? 33. ¿Y Mariana? 34. ¿Y César Belaunde, el novio de Mariana, trabajaba? Justo estaba gerente general de una compañía. No me acuerdo el nombre ahorita. Pero entonces, el día que lo arrestaron, tenía un trabajo y un buen trabajo. Sí, sí. Él, en cambio, me causó una buena impresión cuando salió, porque no estaba ofuscado ni gritando y dijo, aquí no ha pasado nada. O sea, no le echó la culpa a nadie, no echó a nadie, a diferencia de Eduardo, pues que no pueden salir. Es que Eduardo es una persona demasiado impulsiva. Sí, por eso lo jalaba y pues yo le decía, por favor, cállate, ¿no? Al igual que Mariana también la filmaron adentro, que eso también fue la causa que la comisaría de Miraflores está ahorita con una avalancha de denuncias y todo, porque, pucha, han metido cámaras por todos sitios, la grabaron a Mariana hablando también. Eso es ilegal. Muy ilegal. Eso es una invasión a la privacidad. Han sido policías, en sí. Policías. Y policías que a Eduardo y a César, cuando están detrás de rejas, quieren obtenerles la confesión de que la droga era para Mariana, ¿no? ¿Qué clase de policías tenemos, por el amor de Dios? Los policías tienen que actuar dentro de los márgenes de la ley. Sí. ¿No? O sea que, digamos,
El que mantenía el departamento o el que pagaba las cuentas era Belaúnde, el gerente general. Él era el que ganaba. No, era entre los cuatro. Pero el que ganaba más plata era él. No. Pero Eduardo era el más misio. Si Eduardo no tenía para tomarse un taxi para ir al velorio... No. Eduardo recibe... O sea, había sido una semana antes que había pasado todo eso, ¿no? Mm. ¿Y tú cuánto tiempo llevas enamorada de Eduardo? Recién 4 meses cumplidos en la cárcel. Mira tú. Sí. ¿Cómo lo conociste? Hace 8 meses, por medio de un amigo de él, y justo de ahí me fui de viaje. Lamento tocar este tema porque es doloroso, pero ¿es verdad que estuviste embarazada y que perdiste el bebé? Sí. Mis condolencias más sinceras. Gracias. ¿Fue una pérdida natural? Sí. ¿Eduardo estaba ilusionado? ¿Quería ser papá? Sí, es que, bueno... ¿O estaba asustado como me asusté yo cuando me dijeron... No. ...vas a ser papá? Yo dije, ¡no! No, no, él sí quería porque la verdad no...